Pero mira este pa. Pierde tantísima. María madre, el perro de zorro. Ya. No me digas. Mira, Liz, ¿cómo es de creía con ese camino? No, es que sinceramente, Dios mío bendito. Dios los hace y se juntan. Ay, vecina, ¿cómo así? Ay, ¿y eso qué horas pasó que ya no me di cuenta? No, es que ¿cómo me perdí ese chisme? Yo no lo puedo creer. Pues mi hija, esta madrugada estaba justo despachando a Eugenio, pues, empacándole la coquita. Cuando siento yo una moto. Y yo que no soy chismosa, llego y me asomé por la ventana así despacito. Y oís que al Michael, con esa estúpida llorando y sino sin vergüenza, descarada parte de ella, mi marido. No, no, no. Mirar a esos descarados, ¿ah? Esos seguro venían de rumbiar, uy, no. Pobre Diana Catalina ya cuidando a sus niñitos, dándoles de comer y todo, esa pobre encerrada. Y ese descarado que está saliendo con esa grilla, uy, esos sí son conchudos descarados. Para eso sí tiene plata ese descarado, esos pobres niños con hambre andando por ahí todos descalcitos. Imagínate que la semana pasada, esa Diana vino a pedirme que un arroz para hacer el almuerzo, imagínate, esto no le da ni plata, pero para tener hermosa por ahí con esa. Ahí sí, nos quedamos. No, sinceramente. ¿Cuál hombre, vieja chismosa? Deben dormir a ver. Por eso es que el marido no las quiere, cojan oficio a ver, hombre. Viejas descaradas, viejas chismosas, cojan oficio, ¿qué les pasa? ¿Ah? Rajando de mí, claro. Ustedes son unas viejas amargadas, llenas de estrías, es que no tienen todo esto, es lo que yo tengo, esa es la envidia de ustedes, porque no levantan un man y no levantaron un man como el que tengo yo. Por eso, mijas, claro, esa es la envidia de ustedes. Viejas chismosas, cojan oficio, vaya a mantequilla a su marido barrigón. Oiga, ¿por qué estoy saliendo con el Michael? Eso es la envidia de ustedes, oiga. Es envidia de ustedes porque no se levantan un papacito como el que me levanté yo. ¿Ah? Porque le falta todo eso. ¿Qué les pasa? Viejas igualadas. Vaya mejor trapen y mantequen, viejas cochinas. Ay, no jodas. Ay, ¿por qué nadie me avisó que ya no es que ya estaba? Yo pensé que ya se había ido a trabajar. No, metimos la pata.